Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Edición Central. Como todos los miércoles estamos en vivo hoy desde el Salón Azul del Senado de la Nación para llevarles las noticias parlamentarias más importantes de la semana. ¿Cómo estás, Laura? Además de resfriada. Un poco resfriada, pero feliz, por supuesto, porque ganó Argentina. Ya estamos en octavos. Entonces estás re feliz. Absolutamente. En cuartos, claro. Cuartos, que sí. Nos está corrigiendo la el pulpo Paul que tenemos ahí en el control, quien acierta todos los resultados así deportivos. Así es, así es. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, este noticiero parlamentario con las noticias más destacadas a través de los títulos. Sesiona el Senado. A continuación, de Edición Central, la Cámara Alta se reúne en sesión ordinaria. Trata, entre otros temas, la moratoria previsional, la sanción a las fuerzas que abandonen sus funciones y la responsabilidad del Estado. Fondos buitre. La Argentina suma apoyos. ¿Qué pasará con los compromisos que nuestro país tiene pendientes? Las respuestas a estas y todas las preguntas sobre el tema, en vivo con la presencia de la periodista Mara Laudonia y la economista Fernanda Vallejos. Distinción Sarmiento. Esta semana, dos grandes del folclore argentino recibieron el máximo reconocimiento de la Cámara Alta. Se trata de los músicos Octavio Osuma y Ramón Ayala. Con amplios consensos, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta logró dictamen el día de ayer para el proyecto de ley que busca dar inmunidad de jurisdicción, inmunidad de ejecución a los bancos centrales extranjeros ante los tribunales argentinos. El proyecto fue girado a la Comisión de Economía, que se está tratando en este momento, y de lograr el dictamen se podría tratar hoy en la sesión ordinaria sobre tablas. Trata de un proyecto que intenta resguardar y tener reglas internacionales comunes con otros países respecto al resguardo, la intangibilidad de los activos de los bancos centrales. Esto me parece que está en línea con una estrategia de que no nos echen mano en recursos que son estratégicos, centrales. Las reservas de los bancos centrales, ¿no es cierto?, son las que sostienen la circulación monetaria, entre otras cosas, también el desarrollo de la economía, de acuerdo al cambio de objetivos de nuestra ley. Así que nosotros compartimos. Se ha firmado dictamen que hemos acompañado en relaciones exteriores y mañana tal vez convocamos a la Comisión de Economía para que ese proyecto ya pueda tener dictamen. El Banco Central va a tener que empezar a firmar convenios con otros países, pero me parece que es una buena señal. El Poder Ejecutivo remitió este proyecto para que los activos de los bancos centrales de otros países en la República Argentina tengan inmunidad. Esto claramente se entiende por la reciprocidad que después se va a pedir para que los activos nuestros de Argentina en los distintos países del mundo no puedan ser capturados. Y obviamente esto no se puede desligar de todo el debate que hoy tenemos respecto a la cuestión de los fondos buitres. Este proyecto, que podría llegar a tener sanción en la sesión ordinaria del día de hoy si se trata sobre tablas, tiene que ver con una reunión que se dio en la ONU con del G77 y también tiene que ver con el tema de los fondos buitres y los tribunales de Nueva York. Seguimos en la órbita de la ONU. El viernes 27 se reunió el Comité de Descolonización de la ONU. Hubo una delegación argentina encabezada por el canciller Héctor Timerman y también viajaron senadores. Estamos hablando de María de los Ángeles Higonet, Mario Cimadevilla, Rubén Giustiniani y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ruperto Godoy, quien nos da detalles de lo que ocurría en el Comité de Descolonización. Se aprobó una nueva resolución donde se reclama que
que se cumpla la resolución 2065 de Naciones Unidas, que va a cumplir prácticamente 50 años y que tiene que ver con que se convoque a las dos partes, tanto a Argentina como el Reino Unido y Gran Bretaña, a sentarse y encontrar una solución justa, pacífica y duradera. Y sobre el tema de soberanía, este litigio que tenemos con el Reino Unido y Gran Bretaña, casi se expresaron todos los países miembros del Comité de Descolonización, quienes fueron firmantes del proyecto de resolución, así que creo que es un paso más que todos los años se da en Naciones Unidas para que realmente este organismo y el secretario general pueda tener una actitud más activa para que encontremos una respuesta y poder dialogar y encontrar la solución que venimos reclamando, siempre a partir del diálogo, a partir del entendimiento, y bueno, tenemos expectativa que seguir sumando voluntades, seguir sumando adhesiones y solidaridad de la comunidad internacional, creo que vamos a encontrar el momento en que esta resolución se pueda cumplir. Las muertes productos por accidentes de tránsito relacionadas con el uso excesivo de alcohol son realmente cada vez más alarmantes. Se calcula que los fines de semana de un porcentaje del 100% de los que conducen, el 49% lo hace bajo el efecto del alcohol. Es un tema que estuvo presente aquí en la Cámara Alta en un plenario de comisiones que se realizó ayer en el Salón EVA. Allí se trató dos proyectos que tienen que ver con la tolerancia cero a quienes manejen bajo el efecto del alcohol. Este tema, nosotros estuvimos consultando a los senadores Diego Santilli, Jorge Garra Muño y Jaime Linares. No comparto, realmente me parece que es demasiado restrictivo el 0%, el cero de alcohol en la sangre. Un 0,3 sería medianamente más lógico, que es lo que la mayoría de los países en el mundo están adoptando. El 0% hay creo que en tres países solamente y no son ejemplos de normas adecuadas y modernas. Este punto yo no estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo dentro de la misma ley, la creación de cuerpos de inspectores para las rutas nacionales en todo el país. Me parece también es volver a hacer crecer el Estado el gasto público de forma enorme cuando en la mayoría de las provincias y en los municipios de las provincias hay una cantidad de gente suficiente que probablemente si la Agencia Nacional haría una fuerte capacitación podría usar parte de este personal para atender los controles que son necesarios. Nos parece un exceso, no sin sentido. Nos parece que hacer cumplir la que está bien, me parece ya empieza a tomar conciencia, tal vez en algún momento más adelante se justifique, nos parece hoy que innecesaria esta medida. Y mucho menos crear una agencia especial para controles, porque me parece que generar más burocracia. Esto hay que trabajarlo con las provincias y los municipios y una fuerte campaña de concientización. Obviamente nosotros tenemos que trabajar en todo lo que sea para preservar la vida de un ciudadano. Y lo que pedimos es que vengan los autores de los proyectos para que cuenten cómo hacer el funcionamiento, cómo es la operatividad, qué se logra, cuál es el logro, cuáles son las estadísticas básicas, cómo son las estadísticas de siniestralidad, y todo lo que concierne a la seguridad vial. El Senado de la Nación se prepara para debatir una nueva ley de hidrocarburos que reemplace a la ley corta sancionada en el año 2006 que le da la potestad a las provincias y también la ley sancionada en 1967 durante el gobierno de facto de Onganía. Sobre este tema hablamos con la titular de la Comisión de Economía, Laura Montero, quien nos cuenta los puntos centrales del proyecto que va a acompañar la Unión Cívica Radical. Que es una ley marco general que dé una estabilidad a mediano y largo plazo para desarrollar definitivamente con un proceso de autodeterminación los hidrocarburos, digamos, como recurso estratégico, que ya sabemos que generan renta y benefician a las provincias, pero fundamentalmente generan recursos para el Estado para redistribuir
y poder dar políticas sociales, políticas de educación, de salud y seguridad, que es lo que a nosotros nos está preocupando en este momento en las provincias. Y también le preocupa al gobierno nacional, porque hemos perdido el autoabastecimiento, estamos importando, y en este momento esto es lo que le complica las cuentas fiscales para dar las prestaciones básicas que tiene que dar el gobierno nacional. Momento de hacer la primera pausa en Edición Central. ¿Con qué seguimos en el bloque que viene? Vamos a comenzar el bloque que viene hablando con nuestra invitada. Tal como lo decíamos en los títulos, ya está aquí en el piso Mara Laudonia, la periodista especialista en los temas relacionados con los fondos buitres.